Este es un niño prodigio que cumplió su sueño de ser músico, un niño que interpreta maravilloso el saxofón. Wow. Es un arte que no todos pueden tener. Una técnica difícil de hacer. Pero que cuando te entiendes con él, se convierten en una sola Un arma de trabajo llamado saxofón, que gracias al amor que le tiene Alessandro Danello, con 13 años de edad, es catalogado como el niño prodigio en este arte. Un sueño que empezó a los 11 años, donde pidió un regalo de Navidad que cambió su vida para siempre. Resulta que yo en Navidad quería tener, pues yo le pedí al niño Dios pues un saxofón. Pues le decía, pues le rogué hartísimo por el saxofón, aunque si no, pues me iba a dedicar a otro instrumento, pero le pedí, y cuando llegó Navidad, el 24 de diciembre, me llegó el saxofón y me di una vez a practicar. Cumplido el sueño, gracias a su esfuerzo y dedicación, es hoy un verdadero artista. El saxofón, en cambio, él resalta sobre los demás instrumentos en muchos tipos de música, y por eso es que me llamó la atención, porque sabía que iba a poder tocar desde una balada hasta un tema pop y que el saxofón iba a resaltar muchísimo. Alessandro toca dos tipos de saxo, que son el soprano y el alto, con los que tuvo un enamoramiento a primera vista. La verdad, cada uno requiere sus propias dificultades. Ambos tienen tonos diferentes, pero una vez yo escuché el soprano en una grabación de uno de mis artistas favoritos llamado Kenny G, me di cuenta de que era, se escuchaba espectacular, muy lindo, un tono más brillante que el del saxofón alto, y pues de una vez dije, pues para la siguiente Navidad va el saxofón soprano. Ha girado por Grecia, Estados Unidos, Canadá, entre otros, donde ha participado en los concursos más importantes en este género. From Colombia, here is Alessandro Danello. Su artista favorito es Frank Sinatra, y con su canción New York, New York, es hoy en día su mayor referente musical. Con múltiples premios de oro y plata, este pequeño pronto cumplirá otro de sus sueños, y es tener su primer disco de la mano de grandes de la música clásica. Alessandro es la fiel muestra que con constancia y pasión se pueden fijar las metas y llevarla a la cúspide de sus sueños.